Yo, a ver, te digo, no soy de ningún partido político, pero quiero también que la gente entienda de que la suba de precios, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, o esta inflación que hay con el gobierno, o sea, que no es que culpa de Macri. Acá el tema por la suba de los precios, más que nada en este momento de las hortalizas, o sea, por ejemplo, el precio del zapallito, que la gente se queja porque vale 40 pesos, es un tema de oferta y demanda. O sea, según la cantidad de mercadería que entra al mercado, es el tema de los precios. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. Que no tenemos la culpa nosotros, por ejemplo, de que el zapallito valga 40 pesos. ¿Qué pasa? Fue un año terrible de qué, de inundaciones, de sequía, de piedra. Eso hace que todo influya en los precios. Por ejemplo, hoy te digo el tema del zapallito porque es una cosa que la gente se consume mucho y está caro. Hoy el zapallito vale 40 y capaz que dentro de 20 días vale 20. ¿Por qué? Porque al mercado central entra cantidad de zapallitos. Y el tema de los aumentos, porque sabemos que paulatinamente se vienen dando en el combustible, en los productos de almacén, en los productos de limpieza. ¿Cómo repercute en el comerciante tipo, en el comerciante promedio, ante la respuesta de la gente? Porque viene en la misma cantidad, viene mucho menos, sí, cambia de producto. Bueno, mira, nosotros, gracias a Dios, tenemos la suerte de que, bueno, somos una estrella, porque la gente sigue viniendo. Será porque, bueno, tenemos realmente buena mercadería, tratamos de que los precios no aumentarlos directamente. O sea, cuando se aumenta es porque, te digo, porque yo, o sea, hace 25 años que trabajo acá y tengo acceso a las boletas del mercado. Y veo que los precios son, o sea, que no estamos estafando a la gente. Que cuando cobramos el precio que cobramos, qué sé yo, el precio de cuando aumenta la papa, aumenta la lechuga, que por ejemplo está a 50 pesos el kilo de lechuga, ahora gracias a Dios, bueno, la lechuga está a 15 pesos, la pudimos bajar, o la acelga que está cara, es porque realmente, ya te vuelvo a repetir, tengo acceso a las boletas del mercado y no estamos estafando a la gente. Es porque realmente la suba es del mercado. Pero te vuelvo a repetir, porque es un tema de que entra poco tomate al mercado. ¿Por qué? Porque en el lugar de producción del tomate hubo sequía, hubo inundación, se perdió la producción, entonces es imposible de que si entran, capaz que al mercado entran 500 cajones de tomate o 5.000 cajones de tomate, cuando entran 300, lo tienen que repartir entre la cantidad de gente que va, entonces por eso aumenta. Eso es lo que quiero que la gente entienda, que acá no tiene nada que ver, nada que ver el aumento de precios al tema de la inflación, o por ejemplo no tiene nada que ver Macri, que yo no soy de ningún partido político, no defiendo ni al anterior gobierno ni a este gobierno, pero que la gente piense que no tiene nada que ver el tema inflación con la suba de precios. Ya te digo, es un tema de el clima, que este año fue tremendo, porque todos sabemos que hubo inundaciones por todos lados, incluso ahora mismo en lugares de producción de tomate, de zapallito, de morrones, que es todo la hortaliza, más que nada lo que está caro, porque la fruta se mantiene, tenemos unas ofertas tremendas, por ejemplo, que yo tenemos 2 kilos de mandarina 15, 2 kilos de pera 15, manzana 14,99, que es lo que más la gente consume, que puede, ¿entendés? Tomate 14,99, o sea, tratamos de hacerle ofertas a la gente, pero hay cosas que directamente no podemos, ¿por qué? Porque no nos dan los costos.